Uruguay será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Ante todo, buenas tardes. Gracias por haber venido a toda la gente que le va a interesar este importante debate que va a haber por la línea del kirchnerismo. Le agradecemos al intendente José Luis Vidal, a Mario Goicochea y a Horacio Javier Telechea. Son precandidatos por el Frente para la Victoria. A los tres, decirle muchísimas gracias por prestarse a este debate, para que la gente los pueda escuchar, algunos para poderlos conocer, que algunos no, por ahí no los conocen, para poder evaluar lo que va a suceder de acá en más en la precandidatura a intendente para nuestro distrito que tanto queremos, nuestra ciudad, que queremos que mejore. ¿Quién no quiere tener una ciudad diferente? Todo lo mejor posible. Así que a los tres precandidatos a intendente, desearles mucha suerte en este debate, y seguramente los tres están capacitados para hacerlo con respeto. Así que, Pato, te paso la posta y seguramente con los puntos ya iniciando este debate. Sí, bueno, buenas tardes a todos, y como decía, viniendo el agradecimiento especial a los tres candidatos por darnos a nosotros como medio la oportunidad de desarrollar esto, que para nosotros es muy importante, y en la medida que se puede hacer un aporte, un granito de arena al aporte a la campaña, a la difusión de las ideas. Bueno, le decimos a todos que habíamos coordinado con tocar tres puntos. El primero, seguridad o inseguridad pública. Vamos a hacer la temática 4 minutos aproximadamente cada candidato. Yo les aviso cuando está el tiempo, como para redondear, y a partir de ahí, cuando terminen de exponer los tres, se permite algún agregado, porque siempre queda algo en el tintero. Bueno, vamos a empezar de mi izquierda para allá. El primero, entonces, el Vasco Telechea, ¿no? Seguridad o inseguridad. Para desarrollar en 4 minutos, vamos a decir que este debate sale por 102.7 frecuencia vital, y sale también por sale por televisión, sale por Canal 11, línea abierta de Necochea, y sale también en la página Necochea Hoy de Walter Baños. Bueno, señor Horacio Javier Telechea, 4 minutos, seguridad o inseguridad, como se quiera ver este tema. Ante todo, buenas tardes. Me parece que sale mejor con esto. Hola. Ante todo, buenas tardes. Feliz Día de la Patria para todos. Y la verdad que agradecido tanto a Julio como a Gabriel por esta invitación. Entendemos que estas son posibilidades muy importantes de exponer las ideas de cada uno, y fundamentalmente de llegar a un grupo de gente, de vecinos, de conciudadanos, y eso para nosotros realmente vale y mucho. Respecto al tema que vos planteabas, la seguridad es un tema complejo, de difícil abordaje. No es como un cuento que puede tener soluciones mágicas, ni mucho menos. Esto requiere, desde nuestra mirada, un abordaje integral y una perspectiva que se base en ese sentido. Es por eso que, desde este abordaje y tratando de ir directamente ya a lo que son las diversas propuestas, nosotros es que vamos a tener muy en cuenta un trabajo integral, no solamente desde el municipio, sino también con las entidades intermedias, y también siendo nexo con la policía y el Poder Judicial. Eso para nosotros es fundamental y se constituye en un eje que tiene que ver con un trabajo social importante también a realizar, porque
El tema de la seguridad lo abordamos en forma integral y preventiva. Eso quiero remarcarlo fuertemente. Dentro de los diversos puntos que tenemos previstos abordar, está todo lo que tiene que ver con un potenciamiento, un mejoramiento de lo que en su momento se dispuso a partir de la ordenanza 7111 del año 2010 y que en marzo del año 2012 se puso en marcha inaugurando el centro de monitoreo local. Creo que ahí tiene que haber una inversión en torno a todo lo que tenga que ver con, bueno, con dotar al servicio e ir aggiornándolo y mejorándolo año a año. Por otro lado también, y en el marco de esa ordenanza a la cual hacía mención, el mapa del delito. Nosotros desde nuestros equipos hemos visto que el mapa del delito en el distrito de Necochea debe ser algo que no solamente debemos tener acceso nosotros, sino el conjunto de la ciudadanía, porque eso marca un claro índice por un lado y también un diagnóstico de situación que nosotros entendemos importante para abordar esta temática con las soluciones que ella requiere. En tercer lugar, nosotros entendemos muy importante lo que habíamos comenzado en su momento con respecto a las postas policiales. Eso era un trabajo mancomunado, gobierno municipal, entidades intermedias, en este caso asociaciones vecinales y gobierno de la provincia de Buenos Aires a partir del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. Fue algo que dio muchos resultados, donde lo pudimos implementar en el barrio 9 de Julio. Lo vamos a seguir desarrollando en distintos barrios del distrito y puntualmente vamos a marcar la diferencia en dos lugares. Uno que es Costa Bonita, por el lugar estratégico donde está, donde ahí sí nos parece importante gestionar ante el gobierno de la provincia un destacamento policial y también avanzar para el cuatrienio 2015-2019 en la creación de la comisaría cuarta del distrito de Necochea. También para nosotros, desde las políticas a implementar desde el Ejecutivo Municipal, vos me vas a ir diciendo los tiempos, Pato, porque es importante que lo podamos ir mencionando. Tenemos, bueno, temas de inclusión, en los cuales la niñez y la adolescencia son realmente prioritarios, en temas que hacen al deporte, la recuperación de espacios para la cultura. Así también queremos llevar adelante la Escuela Municipal de Oficios, que eso va de la mano con todo lo que tiene que ver con las posibilidades de inserción laboral futura de nuestros jóvenes. Y también, por supuesto, un trabajo que haga hincapié en todas estas cuestiones, pero también basados en algo que debemos gestionar en el distrito de Necochea para tenerlo y para tener seguimiento de muchos casos que se están produciendo y tiene que ver con una clínica de rehabilitación, una clínica de rehabilitación para atender a pacientes que, bueno, que estén con temas de adicción, y para nosotros esto también se constituye en un elemento de los prioritarios. Es decir, nuestra propuesta es integral y preventiva, y a eso apuntamos desde la seguridad. Muy bien. Bueno, quiero recordarles, porque yo, uno sabe que por ahí 4 minutos y hay... es un tema que por supuesto da para muchísimo más de 4 minutos, entonces algo puede quedar en el tintero. Bueno, luego que terminen de exponer hay una pequeña ronda para agregar algo que puedan tener interés en adicionar a lo ya dicho o intercambiar opinión con el otro candidato. Ingeniero Mario Goicochea, su tiempo. Hola, Andrés, anda, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, feliz de la independencia. Gracias por compartir este espacio con Horacio y con José Luis y con todos ustedes. Realmente lo que es evidente que estamos dentro del mismo espacio político, porque comparto mucho de las cosas que estaba diciendo Horacio y agregaría muy poco. Sí decir, creo que para poder implementar una política de seguridad del municipio es una cosa nueva que se fue trasladando porque fue aumentando el delito progresivamente en los territorios y por lo tanto los estados municipales no estábamos preparados todavía. Creo humildemente no estarlo, porque es una temática muy compleja que abarca, como decía Horacio, lo social, lo preventivo y lo represivo, que no depende del municipio. Por lo tanto, yo creo que sería muy importante empezar por ordenar las cuentas municipales, porque va a hacer falta recursos para todo esto. Va a hacer falta que el municipio destine fondos a una política preventiva,
comparto absolutamente que una de las mejores políticas preventivas son los monitoreos o el monitoreo, ampliarlo, pero siempre va a haber que acompañarlo con recursos propios o a través del Estado municipal, del Estado provincial y nacional. Después, obviamente, un fuerte trabajo barrial y social, porque entiendo que muchos pibes y muchos chicos, a mí me tocó vivir en el barrio 200 viviendas muchos años, dos años en realidad, no muchos, dos años, y muchos de los chicos que estaban ahí, por falta de oportunidades, quizás encontraban en el camino fácil que es robar o delinquir, el pequeño robo, el ratonerío, pero hay gente grande que sabe utilizar ese mecanismo para después llevarlo hacia otro lado. Y hoy realmente en el barrio San Martín está difícil, me ha tocado ir a visitar a algunos amigos, está complicado. Por lo tanto, me parece que es muy importante establecer el mapa del delito, pero yo no creo, por lo menos en mí, yo no tengo equipos para establecer la seguridad de Necochea. Lo considero algo muy complejo. Considero que para que la policía de la provincia y el Ministerio Público de Seguridad tienen que trabajar con un fuerte liderazgo político del intendente. Los intendentes vamos a tener que empezar, o creo que lo están haciendo actualmente, pero quizás cada uno va a poner su impronta personal a establecer que en nuestro pueblo no sigan pasando determinadas cosas como ha pasado en estos días en el pueblo de La Dulce, con algo muy desagradable. Por lo tanto, comparto lo que decía Horacio, tenemos muy pocas diferencias. Tenemos que hacer un fuerte trabajo social, tenemos que incorporar tecnología como prevención, tenemos que trabajar con el Ministerio Público de Justicia y con la policía de común acuerdo. Solamente le agregaría es ordenar las cuentas municipales para poder aportar economía o dinero a estas ideas, y un fuerte liderazgo político local que imponga a las autoridades provinciales y nacionales que en Necochea hay que bajar ayuda. Nada más. Muy bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Un saludo. Hola. Un saludo a los fundamentalmente militantes que nos acompañan y vecinos. El tema de la seguridad, evidentemente, es uno de los temas más preocupantes de todos los gobiernos y fundamentalmente el tema más preocupante de los argentinos y, por supuesto, de los necochenses. Todo lo que se ha dicho acá es cierto. Es un tema complejo que tiene muchas aristas y que de todas dependemos para ir solucionándolo. Habrá que tener algunas con más urgencia, que son las que estamos tratando de llevar adelante, y otras que habrá que ir mejorando e implementando, fundamentalmente que tienen que ver con la inclusión. Cuando hablamos de los fondos para y de ordenar las cuentas de nuestro municipio, tenemos que decir que se creó una tasa de protección ciudadana que fue a pedido de nuestra gestión, porque por supuesto se había aprobado la ordenanza que hacía mención Horacio, pero se había aprobado sin su presupuesto, es decir, se habían aprobado las cosas que había que hacer, pero no se le había otorgado los medios, por lo tanto era imposible. Nosotros enviamos al Consejo Deliberante, y con un trabajo entre todos, respetuoso, teniendo en cuenta a todos los poderes políticos que están representados en el cuerpo y privilegiando el diálogo político ante una problemática tan compleja como es la seguridad, logramos que se aprobara esta ordenanza que tuvo que ver con fondos específicos para la seguridad, que seguramente no alcanzarán, que habrá que mejorarlos, pero que ha sido importante para poder dar algunos de los pasos que hemos dado. En primer lugar, abastecer a lo que era el centro de monitoreo, que estaba ya agotado en su capacidad de poder tener la posibilidad de grabaciones, en su capacidad de poder sumar cámaras. Así que se empezó a destinar parte de ese dinero a mejorar lo que tiene que ver con la base del centro de monitoreo, luego con la compra de 15 cámaras que se están instalando en este momento, que duplican prácticamente el número histórico que había, que era de 19, que se habían instalado
en el gobierno del doctor Molina. Y además, bueno, empezamos a dotar de elementos a los sectores como tránsito, al sector de la Dirección de Protección Ciudadana, que también se ha instalado, incrementado y se ha vuelto a poner en marcha lo que fue en su momento la Guardia Urbana, que nosotros de alguna manera la recuperamos y la pusimos en marcha con la compra de los 3 móviles, que son criticados porque son de chiquitos, de una marca extraña, pero eso fue una licitación y en la que la única empresa que se presentó para ofrecer esos autos fue esa. La licitación es una licitación con un tipo de autos y bueno, estos fueron los que se presentaron y que la verdad que están dando un resultado espectacular. 3 autos que tienen 2 cámaras cada uno, que van filmando continuamente a su paso todo lo que se va realizando y que por supuesto después eso se va volcando en el centro de monitoreo para poder tener eso como elementos de prueba ante algún delito. Estamos en tiempo. Y para terminar, simplemente decir que hemos recuperado el funcionamiento del Plan Envión, que tiene mucho que ver con la inserción y la recuperación de nuestros chicos. Y además, también hemos empezado con un primer paso, que seguramente habrá que afianzarlo mucho más, que tiene que ver con las plazas saludables, que es la presencia del Estado en prácticamente toda su dimensión, en distintos barrios de la ciudad y en el interior del distrito, con salud, con educación, con cultura, con deportes, para que de alguna manera demos ese primer paso que, reitero, es lo que tendríamos que afianzar de una manera mucho más profunda y con muchos más elementos y más continuamente, no solamente un sábado cada tanto, en los distintos barrios de la ciudad. Muy bien. Sé que alguno de los candidatos tiene cuestiones para agregar, pero como para echar un poquito de leña al fuego, yo tiraría que hubo 2 criterios en la misma gestión del Frente para la Victoria con el tema de la Guardia Urbana. Hubo un criterio en la primera etapa cuando te tocó administrar la municipalidad y hay otro criterio después. Bueno, esto lo tiro como un dato objetivo al margen de lo que quieran agregar cada uno de lo que se ha dicho o lo que haya quedado en el tintero. Sí, son matices diferentes. Creo que el criterio central ha sido en muchos puntos coincidente y en ese punto sí es un matiz diferenciado. Nosotros realmente entendemos que hay muchas cosas importantes, entre otras, por ejemplo, que no te había mencionado anteriormente, lo que tiene que ver con un acompañamiento desde el municipio hacia lo que es el trabajo en cuanto a la policía judicial que implementa el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de la ley 14.424. Y hay otros temas que también seguramente serán matices que nos diferenciarán, pero me parece que en el conjunto y en el grueso del trabajo que hemos realizado o la idea que tenemos es bastante similar en varios aspectos. En eso sí, y nosotros apuntamos siempre a todo lo que tenga que ver con la inclusión, con la prevención y por supuesto con realizar un trabajo integral que se nutra no solamente del nexo que puede significar entre el municipio, entre la policía y el Poder Judicial, sino también la interrelación de las distintas áreas municipales llegando a cada lugar, a cada barrio, con propuestas claras, como por ejemplo puede ser un programa que nosotros estamos desarrollando, que es el Deporte va a los Barrios y que lo vamos a poner en marcha, porque alguna vez se puso en marcha en Necochea y funcionó muy bien, recuperando espacios que hoy están en estado ocioso para la cultura, y por supuesto también teniendo en cuenta lo que tiene que ver con fomentar el desarrollo de actividades que vayan de la mano con la capacitación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y también de nuestros mayores, como son las escuelas municipales de oficio, y por supuesto en el futuro también trabajando para poder concretar carreras universitarias afines a la producción del distrito de Necochea, de manera tal
de dotar de mano de obra calificada y a los riquísimos productos, a la riquísima materia prima que se produce en el distrito. Matices va a haber en todas las áreas distintos, pero creo que el grueso de la idea es bastante parecido. No sé si tienen algo para agregar. No, también. Vasco, te tiro así, bueno, el tema de la Guardia Urbana y Policía Local, brevemente como elemento, si querés mencionar algo, aparte de lo que tenías pensado decir. Bueno, ok. No, comparto que la Guardia Urbana, a diferencia de las Matices o lo que sea, pero es un sistema de prevención que sirve. Pero me quedé pensando cuando lo escuchaba, bueno, las 34 cámaras, por supuesto que sirven. Ahora es muy difícil tener ojos en toda la ciudad, es muy complicado. Creo que hasta tecnológicamente sería costosísimo hacerlo. Eso no significa que no sirva, hay que seguir haciéndolo como lo hizo Horacio, como lo está haciendo José Luis. Pero creo que fundamentalmente me quedé pensando porque sería clave generar mecanismos de participación ciudadana, que en algún momento fueron los foros, que por lo menos a mi criterio no tuvieron el éxito que por lo menos que la intencionalidad tenía, donde la gente pueda participar y un poco monitorear y seguir el delito a través, en conjunto con las autoridades judiciales y municipales. Porque muchas veces no hay un mecanismo social de participación, excepto la denuncia. Tengo la sensación de que a veces muchos estamos un poco, yo no es mi caso, pero la gente común está descreída porque el delito va aumentando, entonces no tenemos mecanismos para decir, escúcheme señor, ayer me robaron, me pegaron, me hicieron determinada cantidad de cosas, que la verdad que estoy bastante afectado por lo que pasó la semana pasada con un amigo de La Dulce. Me parece entonces, por eso me quedé pensando, creo que una otra de las claves que deberíamos tener en cuenta es generar mecanismos de participación real, no desde la política de campaña. O sea que, como decía Horacio, por eso comparto, acercarse a los barrios. Cuando nosotros vivíamos en el barrio San Martín, me acuerdo que nos llevaban del municipio como política social un cantante. Y sí, está bien, se acercaba el municipio al barrio, pero con un cantante no hacíamos nada. A mí me parece que, yo creo que este espacio kirchnerista sí lo tiene la política de inclusión social, por eso creo que vamos a compartir muchísimo los que estamos aquí, y creo que acercarse al barrio y generar un mecanismo que permita que la gente pueda decir qué es lo que está pasando en el barrio, transmitirlo a las autoridades, y que la policía en conjunto con los jueces de nuestra ciudad puedan tratar de monitorear este tema. Bueno, José Luis. No, simplemente para aclarar, más que nada con respecto a tu pregunta, yo creo que más allá de algún matiz o alguna decisión que se puede tomar para un lado o para el otro, lo que hizo el Frente para la Victoria cuando entramos en el gobierno en 2011 fue hacernos cargo del tema de la seguridad, con la creación de la Secretaría de Seguridad, que no existía hasta ese momento, y que el gobierno radical siempre había dicho que era un tema de la provincia. Nunca se había hecho cargo de la problemática más profunda que teníamos los necocheses y que seguimos teniendo seguramente, que fue el tema de la seguridad. El Frente para la Victoria, en sus distintas visiones, pero se hizo cargo del tema de la seguridad creando la Secretaría. Después, cuando la Secretaría quedó sin cubrirse, nosotros resolvimos pasarla a la Dirección de Protección Ciudadana, y porque la Secretaría nos pareció que era demasiado hacernos cargo totalmente de la seguridad, dejando prácticamente otras áreas que son mucho más importantes también para las comunas. Pero el Frente para la Victoria se hizo cargo de la cuestión de la seguridad creando la Secretaría y manteniéndola luego como Dirección de Protección Ciudadana. No tenemos, digamos, en ese aspecto ninguna diferencia. Después, lo de la policía local ha sido un trabajo profundo, muy importante, de un gran debate dentro de nuestra sociedad, pero que ha sido un logro también de nuestro gobierno, que hoy tengamos la escuela de policía funcionando en nuestra ciudad, que vamos a tener 150 policías nuevos cuidándonos, una nueva policía, una policía de proximidad que va a estar al lado del vecino, que por supuesto también podría tranquilamente
redondear lo que está planteando Goicochea, que tiene que ver con los foros, que yo también adhiero, porque lo hemos dicho siempre que es necesario en algún momento volver a la participación, más allá de que haya fracasado en Necochea, porque en algunos lugares todavía siguen funcionando los viejos foros de seguridad con éxito. Así que me parece que lo más importante para destacar, y fundamentalmente reitero para responder a tu inquietud, es que el Frente para la Victoria se hizo cargo del problema de la seguridad que no había pasado hasta ese momento en los 8 años de gobierno radical. Bueno, estamos de acuerdo, hemos agotado, por supuesto que el tema no se agota, pero digo, en este debate, el primer punto, seguridad o inseguridad, de acuerdo a lo que habíamos hablado. Sí. El segundo punto, generación de empleo, por supuesto todos los temas están concatenados, algo tiene que ver la generación de empleo, con todo el progreso, con la seguridad y con todos los temas. En definitiva se busca el progreso, todo tiene que ver, está interrelacionado. Con este tema cambiamos los roles. Empieza Mario Goicochea. Bueno, como decían ustedes, obviamente si hubiera pleno empleo yo creo que habría muy poco delito. Por lo tanto, están los dos temas relacionados. Creemos uno de los objetivos de las cosas que venimos hablando en esta campaña, y seguramente la de los amigos aquí presentes va a ser lo mismo, es la erradicación industrial, la generación de empleo genuino. Creo que Necochea viene detrás de décadas de atraso en inversión privada. Vemos pasar por el costado las inversiones en otras ciudades, el caso de Tres Arroyos, no importa los matices ni los motivos. Lo importante es que cuando vos pasás por la ruta ves una empresa que se radicó en Tres Arroyos, o ves una empresa que se radica en Tandil, o ves una empresa que se radica en Mar del Plata, y acá no. Por eso no es una cuestión de culpabilidad, el tema del diagnóstico sería eso. Y este tema del desarrollo local es otro de los temas que fue dejándose pasar a los estados locales. Creo que Necochea tiene una gran potencialidad para una erradicación industrial importante. Creo que en esto el puerto tiene mucho que ver, es una de las fortalezas tener una ciudad con puerto. Tratar de, y yo lo hago para ir cerrándolo, abordaría dos temas fundamentales en la generación de empleo. Uno, el microemprendimiento nuestro, generando una marca de Necochea, como es, por ejemplo, ayer estaba mirando en Tandil, hablo de Tandil porque voy todos los fines de semana a estudiar ahí y lo veo cómo va avanzando, y ahora están haciendo el corredor del salame. Hasta es ridículo, suena, pero en realidad han hecho del chacinado una industria extraordinaria, solamente estudiando en su momento cuáles eran las fortalezas de su propia economía. Yo creo que salame acá también podemos hacer. Creo que podemos hacer la industria del chacinado, podemos hacer la industria de la verdura. Hay mucho desarrollo local que hay que volver a unir. Y en cuanto a la empresa grande, a la radicación transnacional, la que ya no depende tanto de Necochea, sino de cuestiones de políticas nacionales y provinciales, ahí el puerto tiene mucho que ver, porque le permitiría a las grandes industrias que se pueden instalar acá, cuidando nuestro principal recurso, que es el medio ambiente, radicarse y generar por lo menos entre 100 y 200 puestos de trabajo que genera cualquier empresa de este tipo. De hecho, hay una ahora que se está radicando en Puerto Quequén, que se llama Sitio Cero, que si bien es un elevador, no es un proceso industrial, pero hoy están trabajando más de 300 personas y cuando se ponga en marcha van a trabajar 80. Gracias. Bueno. Bueno, por supuesto, adherir a lo que ha dicho el Vasco, pero también entender la importancia de un puerto que hasta ahora yo creo que nunca hemos logrado, fundamentalmente desde la formación de los consorcios, hemos logrado el caminar juntos, el tener un proyecto común que tenga que ver con una ciudad que depende en gran parte de la economía, de la actividad del puerto, o de una ciudad que necesita esta generación de empleo, en el que el puerto tiene una importancia
fundamental, pero que nunca hemos logrado tener un proyecto común. Siempre ha parecido que el puerto no tiene nada que ver con la ciudad o que la ciudad en todos sus proyectos nunca incluye el puerto. Creo que ahí tenemos una gran deuda, fundamentalmente la dirigencia política, que me parece que es por donde ha pasado muchas veces el camino del desencuentro, más allá de lo que se considere como estrategia particular para una cosa u otra. No hay posibilidad de que tengamos un puerto que se desarrolle sin una ciudad que lo acompañe, o viceversa. Pero más allá de eso, yo quiero dedicarle fundamentalmente a la generación de empleo algo que tenemos al alcance de nuestra mano, que es el turismo. No puede ser que una ciudad como Necochea, con esta visión que tenemos desde este lugar que estamos, no tengamos la impronta turística que tendríamos que tener, o no tengamos el lugar que tuvimos en algún momento para el turismo de nuestro país y del mundo, con bellezas naturales que no se pueden comparar con ninguna de los lugares que digamos, y de cada lugar al que podamos ponernos a comparar, seguramente nuestra ciudad va a tener alguna ventaja. La verdad que ahí tenemos una posibilidad al alcance de nuestra mano que depende de la decisión del sector público y del sector privado, en el que se ha avanzado muchísimo en estos últimos años a partir de la nueva conducción del Entur, que ha hecho un trabajo muy bueno, y hoy podemos decir que somos uno de los pocos lugares. En estos días nos han estado visitando autoridades del turismo del Partido de la Costa, y juntamente con el Partido de la Costa, ellos mismos lo han dicho, somos los dos lugares que hemos podido generar una oferta turística de la mano entre el público y el privado, con el turista amigo, con estos planes que tienen de alguna manera y tienden a instalar a Necochea en la agenda turística del país y del mundo. Yo digo, si nosotros explotáramos el turismo en su totalidad, o por lo menos en un 80 o 90% de las posibilidades que Necochea tiene, con esta nueva realidad que se ha generado a raíz de los gobiernos exitosísimos de Néstor y de Cristina con respecto a la inclusión y con respecto fundamentalmente al crecimiento de la clase trabajadora, que hoy vemos millones de argentinos que tienen la posibilidad de veranear o de salir de turismo en un fin de semana largo, más allá de la época, de la estación que tenga que ver con el clima. La gente sale igual porque tiene la posibilidad, y nosotros estamos recién comenzando a ser un lugar, una opción para los fines de semana largo, más allá de la temporada estival. Así que me parece, por supuesto, que la radicación industrial es un gran desafío, pero la ampliación de puestos de trabajo a través del turismo es algo que tenemos a nuestro alcance y que seguramente con una decisión fuerte la vamos a poder lograr, y Necochea va a ser un punto turístico de los más importantes de nuestro país. Veo que ya tienen el reloj. No precisamos decirle tiempo, coinciden en todo. La gente cuando vea va a decir, bueno, votamos a cualquiera de los tres, lo mismo. Es lo mismo. Ahí le meto un poquito la culpa. Están todos de acuerdo. Todo lo mismo. Bueno, Horacio Tenechea, Generación de Empleo. Bueno, la verdad que sí es importante lo que manifestaron tanto Mario como José Luis. Indudablemente son temas centrales en el desarrollo productivo y la generación de empleo para el distrito de Necochea. Yo le agregaría algunas cositas que para mí también son trascendentes y que las venimos evaluando con nuestros equipos técnicos. Cuando hablamos de generación de empleo local, no debemos de olvidarnos primero, por supuesto, el gobierno local, que tiene una injerencia importante en todo lo que tiene que ver con ser el nexo entre las comunidades locales y las provinciales y nacionales, como así también con sectores empresariales. Pero también le agregaría la participación de las cámaras de comercio, industria, los sindicatos, y una cosa que me parece fundamental de cara a lo que viene, no solamente en el futuro inmediato, sino también en el mediano y largo plazo, la educación. La educación, porque no solamente tiene que ver con la capacitación de nuestros recursos humanos, cuando hablo de educación me refiero a todos los niveles,
primario, secundario, formación profesional, escuelas municipales de oficio y carreras universitarias ciclo completo afines a la producción de lo que tenemos en el distrito de Necochea. Para mí eso es fundamental porque tenemos una riquísima producción de materia prima, porque tal como lo decía Mario cuando hacía el análisis de lo que está haciendo Tandil con determinados productos y lo que vemos nosotros también aquí en Necochea, digo, hay muchas cosas que se pueden desarrollar, hay muchas fuentes de trabajo que se pueden crear, pero siempre de la mano con la capacitación de nuestros recursos humanos. Recursos humanos que pueden darle valor agregado a la producción de materia prima y que a la vez también a partir de ese conocimiento van a trascender en una posibilidad inexorable de brindar la posibilidad de puestos de trabajo. Lo hicimos con la carrera de logística portuaria y seguiremos trabajando en ese sentido. También no quiero olvidarme, no sé el tiempo que irá, pero no quiero olvidarme de algo muy importante con el que seguramente también compartimos la visión, que tiene que ver con el SIP, el sector industrial planificado, que me parece trascendente darle valor, potenciarlo. Es un predio de 46 hectáreas, hoy tenemos 18 hectáreas ocupadas. Entiendo que debe haber algunas modificaciones para propiciar precisamente futuras inversiones en ese lugar. Entiendo también, entendemos que debe haber un nexo entre la oferta para atraer a nuestro distrito industrias y también empresas de servicio, y ese lugar está capacitado para hacerlo. En ese sentido creo que hay una ordenanza que debe ser tratada y derogada, que es la ordenanza a partir de la cual se le concede a los distintos sectores 30 años con 10 de prórroga. Me parece que debemos copiar, sí, por qué no decirlo, lo que están haciendo municipios de la provincia de Buenos Aires muy importantes en torno a todo esto. Por un lado, diagramando todo lo que tiene que ver con la superficie en la cual se instalan cada una de las industrias o cada una de las fábricas o cada una de los emprendimientos que benefician a la generación de puestos de trabajo ahí en el SIP. Hay lugares que tienen superficies predeterminadas de 2.000 metros cuando acá tenemos de 8.000, y eso impacta de lleno, por un lado en la posibilidad de erradicación de más empresas y por otro lado también en la posibilidad futura de generación de recursos a partir de ir cediendo esas tierras a nuevos emprendimientos para que vean a partir de la previsibilidad que tengamos nosotros en el distrito de Necochea, la posibilidad de invertir y de esa inversión generar los puestos de trabajo que necesitamos. Por eso es que coincido tanto con José Luis como con Mario, y por eso también es que me permito hablar de estos dos temas que seguramente por cuestiones de tiempo ellos no pudieron hacerlo, pero para no aburrir a quienes están acá me parece importante remarcar esto. El tema de la educación, el tema del sector industrial planificado, el tema del puerto, el tema del turismo, el tema de la obra pública, son fundamentales y el municipio debe ser inexorablemente el nexo entre las políticas locales, las provinciales, nacionales, y debe ser un nexo también con el sector empresarial privado. Empezamos la ronda de lo que quieran agregar. ¿Ha pedido la palabra a José Luis? ¿Se puede agregar? No, simplemente que se me pasó la verdad algo muy importante, y cuando hablamos de nuestro puerto yo no quiero dejar pasar lo que significa poder recuperar la pesca para nuestra ciudad, ¿no? Que realmente ahí hemos perdido una generación de puestos de trabajo innumerable, que fue el motor de la economía en su momento y de trabajo genuino, fundamentalmente para la mano de obra, para la gente que más necesita hoy poder tener una oportunidad de trabajar. La pesca es un gran desafío. Tuvimos un intento que lamentablemente no se pudo plasmar, pero sirvió para juntarnos, para empezar a buscar gente que teníamos una misma opinión y una misma visión, y ahí claramente se muestra la necesidad de ir juntos puerto y ciudad.
No hay otra manera. Tenemos que trabajar para que seamos tan eficientes como somos en la cuestión de la exportación de granos, pero no podemos dejar de pensar en lo que genera para nuestra ciudad un puerto pesquero, y creo que hoy, por distintas cosas que se están dando en los distintos puertos de nuestro país, se está empezando a generar un ambiente muy oportuno y muy óptimo para la generación de la pesca y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el trabajo en tierra, que sabemos que es lo que genera gran cantidad de mano de obra. Eso quería agregar. Vasco, lo que quieras agregar, pero bueno, no puedo dejar pasar, José Luis ha dicho la necesidad de la integración de puerto y municipio, que creo que es algo que va a ser compartido por todos, pero te quiero consultar acerca de tu visión sobre esto, porque soy una persona que conoce el municipio, soy un funcionario, también conoce muy bien el puerto como funcionario, en algún momento te ha tocado conducirlo. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué el puerto y el municipio, que ha faltado para coordinarse mejor y potenciarse? Si es que vos coincidís con José Luis de que ha faltado esto. Sí, comparto absolutamente lo que dice José Luis, lo que decía el Vasquito. Lo que pasa es que muchas veces el puerto se ha dedicado demasiado a los commodities, porque es más sencillo, son terminales que elevan el grano. Una producción tan rica como la que tenemos es una tarea sencilla sacarla o dar ese servicio, pero la tarea del commodity no genera mucha mano de obra, genera una riqueza que se traslada directamente hacia Buenos Aires, no queda mucho aquí. Por lo tanto, el puerto debe, como los otros puertos lo hacen, no solamente el nuestro, y quizás cuando yo estuve no lo logré, o sea, no es que estoy echando culpa a nadie, me hago mea culpa también, el puerto tiene que generar actividades que den riqueza. Por eso comparto lo que decía con José Luis. De hecho, hemos estado con José Luis, con Horacio, en otros ámbitos, trabajando por la pesca. La pesca es una actividad que genera riqueza, porque produce lo que da el mar, pero le da un valor agregado a través del fileteado, del envasado, del hielo, genera mucho trabajo. Y el puerto se tiene que poner, lo que le está pasando al puerto y a la ciudad en este momento es trabajar juntos. Siempre es necesario trabajar juntos, independientemente del tema político, de las miserias personales o de las cuestiones que nos dividen. Por eso estoy convencido que cualquiera de los tres que está aquí, que va a pasar las PASO, va a ganar la elección. Y fíjense que estamos compartiendo casi todos los puntos. Por eso va a ser muy sencillo que Necochea se ponga de pie, porque los tres candidatos del kirchnerismo estamos coincidiendo en muchas cosas. Y yo te decía que nos autocontrolamos porque somos así, no es necesario que nos reten en este debate. Yo me solamente agregaría, el puerto tiene que tener una visión más contemplativa hacia la ciudad y tiene que ayudar a través de sus mecanismos, que por ahí al municipio no lo tiene. El puerto puede acceder a mercados internacionales que el municipio le es más difícil. Yo voy a un congreso afuera por parte de mi trabajo, en esos viajes tiene que ir el municipio integrado, tienen que ir representantes de las cámaras, de las empresas, y ver si podemos generar una sinergia entre los dos. Me parece que el puerto, como lo decía José Luis, va a ir cambiando su perfil, porque todos los puertos argentinos están orientándose hacia tratar de sacar producción, pero producción con valor agregado. Esto no significa que sacar 10 millones de toneladas sea malo, pero habría que empezar a incorporar mercadería que le agregue valor y mano de obra detrás. Horacio, te daría pie, que te toca para agregar lo que quieras, pero digo, te doy pie con el tema, se mencionó turismo por ahí, lo mencionó José Luis como muy importante, y el turismo durante tu gestión por ahí recibió bastante crítica la política de turismo. Te agrego así como una pequeña... No, primero coincidir con el tema de la pesca. Sinceramente me parece un aporte muy importante, porque es algo que pensamos y lo sostenemos, y tiene que ver con la generación rápida de puestos de trabajo. Hay algunas cuestiones que son importantes que las asumamos entre todos, entre toda la dirigencia política, para tener más fuerza a la hora de luchar por algo que es absolutamente justo. Yo recién mencionaba también las escuelas municipales de oficios. Uno de los oficios que con el correr de los años se ha perdido es el oficio de fileteros, casualmente, que después, bien, José Luis lo mencionaba dentro de su alocución como uno de los temas preponderantes a la hora también de generar empleo, el tema de la pesca.
Respecto al turismo, indudablemente que es importantísimo. Respecto al turismo, tenemos desde nuestros equipos varios proyectos para impulsar. Me parece fundamental tener en cuenta lo que ha sido la correlación que ha habido a lo largo de los últimos años, la mutación que se ha producido en materia turística en nuestro país. Antes teníamos temporadas de 90 días, ahora tenemos 15 fines de semana largos en los últimos meses, en los últimos años. Vos fíjate que en el año 2013-2014 hubo 15 fines de semana largos, igual que en este 2015. Las visitas de argentinos hacia distintos puntos del interior del país en esos 15 fines de semana largos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación, fue de 5.300.000 personas, un 15% más en el 2014 que en el 2013. Pero con esto quiero decirte también que si bien es muy importante la temporada estival y realmente lo que hay que avanzar y fortalecer es desde el Estado Municipal y junto al sector privado el brindar servicios, servicios que vayan de la mano con obras públicas, pero a la vez también ser un nexo entre el privado y entidades crediticias para que puedan dotar a sus lugares de mejores ofertas para poder recibir a potenciales visitantes. Te decía que más allá de la temporada estival, también hay cuestiones que hacen con una mirada puesta en el futuro. Y en el futuro tenemos que poner la mirada en todo lo que tenemos. Esta playa es maravillosa, la mejor playa argentina, un mar magnífico, pero también tenemos un río excepcional. Entonces, nosotros creemos que debe haber, entre otras cosas, la creación de balnearios de río. La diferencia de temperatura de agua es muy importante, eso hace que mucha gente muchas veces se vuelque al río, pero para eso hay que dotar a ambas márgenes del río de los servicios, servicios esenciales para que la gente los visite y que pueda disfrutar de eso y que quienes quieran invertir en una concesión o algo que tenga que ver con algún emprendimiento mixto entre lo público y lo privado, por supuesto que tenga las ventajas como para hacerlo y tenga los visitantes a lo largo de toda la temporada. Con esto también se extendería nuestra temporada de 35 o 40 días, como es hoy, a 90 por lo menos. Y después también el turismo de todo el año, la pesca de laguna, que es tan poco fomentada en nuestro distrito, pero que trae tantos visitantes, la pesca de río, la pesca de mar. Y también hay un programa muy importante que para nosotros tiene que ver con una necesidad que tienen también de trabajo los pueblos del interior. La provincia de Buenos Aires desde el año 2011 ha implementado el programa Pueblos Turísticos. Pueblos turísticos que se van desarrollando a lo largo de todo el año en la provincia con las particularidades que tiene cada uno de los pueblos. Eso bien podemos hacerlo en las distintas localidades del mal llamado interior del distrito, porque tienen identidad propia y tienen con qué hacerlo. Así que en ese sentido me parece importante resaltar todo esto, porque también va de la mano con el tema que estábamos tocando. Claro, generación de empleo, claro. Bueno, el último tema, obras y servicios públicos. Los servicios, te toca empezar a vos, José Luis, servicios públicos, algo que hemos atravesado una época de mucho reclamo, mucha falencia en servicios públicos, bueno, obras públicas también, un tema que despierta la expectativa, y como siempre decimos, está relacionado obviamente con todos los temas, pero bueno, el tiempo para hablar de servicios públicos y obras públicas en el distrito. Bueno, no me río porque vos nos habías anticipado dos temas, pero no hay ningún problema, por supuesto. No, pensé que con esto vamos a estar ya en la hora, pero como ustedes no discuten entre ustedes, están todos de acuerdo, entonces se simplifica el tema. No sé si cuando terminen nos forman una lista. Y nosotros por lo menos estamos... se va nutriendo la plataforma del Frente para la Victoria, ¿no? Cuando compartimos y agregamos, evidentemente lo que estamos haciendo es enriqueciendo una plataforma que seguramente será la única después de las PASO. No hemos venido para pelearnos, nosotros sabemos la necesidad que tenemos, la responsabilidad que tiene el Frente para la Victoria como partido, como frente, el peronismo al que me toca representar como presidente de nuestro partido,
y sabemos que todos nos necesitamos, que acá no es cuestión de ver quién es, será el que decida la gente y después todos nos encolumnaremos. Porque tenemos una gran responsabilidad y un gran desafío con nuestros vecinos. El Frente para la Victoria va a ganar las elecciones en la Nación y va a ganar en la provincia. Y por lo tanto, tenemos ese gran desafío y creo que con ese espíritu, aunque no hayamos hablado entre nosotros, los tres nos hemos sentado, se nota claramente, con el mismo espíritu, con el mismo compromiso. Prestarnos a un debate que es una inquietud de una radio y que nos parece bien, nos parece bárbaro, pero que no nos prestamos a un debate para venir a pelearnos entre nosotros, ni mucho menos. Cuando hablamos de servicios públicos, seguramente uno tiene una, rápidamente se le viene una mala imagen. Y yo digo, el servicio público de salud que presta la Municipalidad de Necochea, ¿es un servicio malo? El servicio público de salud que presta la Municipalidad de Necochea no es prácticamente el único efector de salud de nuestra ciudad, que atiende a ricos y a pobres. Eso es un servicio público que es del municipio de Necochea, con todos los problemas que hemos tenido y con todas las déficits que hemos tenido. ¿La recolección de residuos es un servicio público que funciona bien o funciona mal? Y la verdad es que funciona muy bien. Y eso lo mantiene y lo banca el municipio de Necochea con todo el esfuerzo y todo el sacrificio y con todas las dificultades que hemos pasado. ¿Y saben qué? Gran parte del déficit que tenemos con los servicios públicos dependen de los errores de los últimos 15 o 20 o 25 años del municipio. Porque más allá de que uno no quiera hablar de otros gobiernos, mucho menos de otras personas, pero no se puede no decir lo que pasa. No se puede no decir que cuando vos querés ir a arreglar una calle, que es el mayor reclamo que tenemos hoy de los vecinos de las calles de tierra, todas las máquinas están rotas, todas las máquinas están arrumbadas, todas las máquinas desarmadas, donde no se compraba una máquina para arreglar una calle del año 2000, donde no se compra un camión desde el año 2002, 2003, uno o dos, y el resto son todos anteriores a esos años. ¿Qué capacidad de respuesta podemos tener cuando no tenemos un parque automotor mínimamente funcionando? ¿Ustedes han visto lo que nos cuesta cortar el pasto, simplemente cortar el pasto en una ciudad que tiene tantos espacios verdes como los que tiene Necochea? Porque no hay máquinas o tractores con máquinas para poder cortar el pasto. Y de a poco hemos ido pudiendo reparar y recuperar las pocas que estaban medianamente cerca para ponerlas en marcha. Y esas no son políticas de estos últimos 4 años. Esas son políticas de los últimos 20 años, de los distintos gobiernos que no tuvieron la visión ni la preocupación de mantener un parque automotor acorde a una ciudad como Necochea y como Quequén. Por supuesto que hoy nosotros recibimos los palos y nos hacemos cargo también de los errores que hayamos cometido nosotros, pero no somos los culpables de lo que pasa hoy, o en las calles de asfalto, o con las bombas, con las pérdidas de agua. Y ahí podríamos empezar a hablar de lo que significa la obra pública y lo que se ha logrado. Y yo lo he dicho muchas veces, y lo voy a decir ahora en este ámbito. En el gobierno de Horacio, en la parte que le tocó a Horacio, con todo lo que significó, que prácticamente no se había terminado de sentar y ya estaban hablando de hacer una interpelación a un funcionario, que me tocó a mí abortarla desde la presidencia del Consejo, si no ya la hubiesen hecho. A pesar de eso, se consiguieron cosas. Y después de semejante golpe que significó la destitución del intendente y haber
seguido, haber seguido como nos tocó seguir, y a pesar de todo logramos seguir funcionando y manteniendo la relación con la Nación y la provincia, y haber logrado que se consigan algunas obras de las que la ciudad necesita. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que el Frente para la Victoria es el único gobierno que tiene la posibilidad de sacar adelante a Necochea en estos próximos 4 años. Porque el gobierno del Frente para la Victoria va a ganar en la Nación y va a ganar en la provincia. Y por lo tanto Necochea va a ganar y va a ser el gobierno que pueda llevar adelante todas las obras públicas que la ciudad necesita. Ese es nuestro compromiso. Hola. Quiero aclarar que el debate nosotros lo hacemos para que den la propuesta y la gente se vaya conforme. No es que desde la radio tenemos la idea que se peleen los 3 candidatos de ninguna manera, Lo queremos aclarar a este tema. Bueno, Telechea, le toca a usted el turno. Como para ir redondeando, José Luis se tomó algo más del tiempo, eso va para los 2 candidatos que falta también, y ya vamos redondeando. Prometimos que esto 1 hora aproximadamente, estamos casi en eso, así que si se quieren exceder un poquito en el tiempo ahora, y ya vamos redondeando el debate. Como primera medida, respecto a lo que decía tanto Julio como Gabriel, si realmente esperan que nosotros terminemos despedazándonos en un debate, no lo van a lograr, porque somos parte del mismo proyecto político. Y como parte del mismo proyecto político que tiene las diferencias lógicas, porque si no, no estaríamos cada uno en una lista. Lo que sí tenemos también son muchas coincidencias, y hemos compartido muchas cosas con sus aciertos y sus desaciertos, pero en definitiva con una idea que creo que tiene que aunar a todo el Frente para la Victoria, y que es el de trabajar en pos de las cosas que faltan todavía en el distrito de Necochea, que son muchas, pero que también mucho se ha hecho. Porque bien lo señalaba recién José Luis, yo hoy decía que para poder acceder a la obra pública fundamentalmente es indispensable gestionar, hacer que las cosas sucedan con trabajo, yendo a los distintos ámbitos provinciales y nacionales. Y para qué hablar de esto, simplemente darte una muestra de lo que es hoy la avenida 42, la avenida 91, la primera etapa de la 75, los 11.000 metros de cloacas que se hizo en el gobierno del Frente para la Victoria, porque todo eso fueron realizaciones. Te podría nombrar los 10 núcleos genéticos para la producción porcina, que beneficiaron a 90 productores de todo el distrito, pero digo, y muchas cosas más que seguramente sería largo detallar, pero que fueron realizaciones en ese año, que es cuando tengo los datos, por más de 95 millones de pesos. El Festival Infantil, que se sigue realizando y que pasó de ser una feria gastronómica en la cual se gastaban más de 2 millones de pesos en alquiler de carpas, a pasar a ser un festival infantil con contenido educativo como Necochea se merece. Y en ese marco se ha seguido realizando, más allá de las personas que le toque estar al frente de la comuna, y se ha seguido una línea que tiene que ver con las ideas, y las ideas son madres de acciones, y las acciones son claras y definidas. Por eso vamos a seguir trabajando en ese sentido, en todo lo que tenga que ver con un proyecto inclusivo, y todo lo que tenga que ver con esta construcción que tenemos, que no es individual, sino es colectiva y social. Por eso el 9 de agosto va a ser como el trabajo es el primer ordenador social, el 9 de agosto va a ser un ordenador dentro del Frente para la Victoria, y ahí seguiremos todos juntos para ganar la intendencia del distrito de Necochea. Pero más allá de eso, yo digo que unanimidad en ningún lado va a haber nunca,
pero sí lo que puede haber es unidad, y unidad de ideas y buscando objetivos que son comunes, porque las necesidades que tenemos en el distrito son muy grandes, muy pero muy grandes. Hay un alto porcentaje de la población que carece de obras esenciales como las obras de saneamiento, agua potable y cloacas. Eso se traduce, y relacionándolo con lo que decía José Luis recién, se traduce en muchas personas que contraen distintos tipos de enfermedades que después son atendidas en los tres hospitales públicos que tenemos en el distrito, Necochea, Quequén, Juan N. Fernández, en las tres unidades sanitarias que tenemos en el distrito, municipales también, La Dulce, Santa Marina y Clarás, y en los 11 CAPS que tenemos en el municipio. Todo eso financiado por el Estado municipal, por todos los necochenses, y que en definitiva realmente me parece que es una tarea encomiable. No sé si muchos distritos tendrán la realidad de Necochea. Por eso es que adhiero a lo que manifestaba anteriormente, por eso es que nosotros seguiremos trabajando en pos de la concreción de obra pública, de servicios públicos, que sabemos también que tienen que ver con lo que podamos generar a partir de las gestiones que realicemos ante organismos provinciales y nacionales. Hay múltiples programas que se han realizado. Volviendo a lo que te decía anteriormente, en cuanto a obras de saneamiento, desde el año 2003 al año 2012, la Argentina, primero con la presidencia de Néstor y después de Cristina, incrementó en un 1.063% las obras de saneamiento en el país, en el conjunto del país, y muchos de los lugares a donde se llegó a casi un 100% de agua potable y cloacas, realmente hubo enfermedades que prácticamente se erradicaron, como por ejemplo la hepatitis. Eso tiene que ver directamente con la salud de la población. Quizás sean obras que no se vean, porque están bajo tierra, pero son obras que se sienten y mucho en la salud de nuestra población. Por eso le vamos a apuntar también a estas obras, le vamos a seguir apuntando al tema de la salud, de la educación, de la producción, y por supuesto, como decíamos en primera instancia, todo esto viene correlacionado también con la seguridad, y claro está, si hablamos de obra pública, inexorablemente a partir de los servicios vamos a estar beneficiando al turismo. Seis ejes fundamentales que tenemos y compartimos seguramente todos los que estamos en el Frente para la Victoria, porque así lo vemos, así lo sentimos, y seguramente así lo plasmaremos ante el conjunto de la ciudadanía para que el 25 de octubre un intendente que surja de este espacio sea avalado por la consideración popular a través del voto. Bueno, con respecto a los servicios públicos, pero antes voy a hacer ahí una gacetilla también porque los compañeros lo han dicho. Yo creo que nosotros, nuestro debate tiene altura porque tenemos la misma formación ideológica, y por ahí en otras fuerzas políticas hay un melange electoral que hace que el debate sea una carnicería, porque es muy difícil compartir desde el neoliberalismo hasta el peronismo. Entonces, claro, los debates son mucho más aguerridos y diferencias metodológicas. Nosotros podemos tener diferencias de formación de equipo, diferencias de cómo hacer las cosas, diferencias, pero es coyuntural. En el fondo las cosas las compartimos. Y con respecto a los servicios públicos, creo que como ingeniero es la parte que más me gusta, obviamente. Yo creo que recuperaría, como obviamente el plantel equipamiento municipal está destrozado, no ha habido una inversión municipal, lo han dejado para poder hacer quizás algún tipo de contratación privada, y eso es imposible que un municipio, que cualquier municipio, yo creo, de la Argentina pueda a través de su propio recurso hacer contratación, por ejemplo, para hacer 500 cuadras de pavimento mínimo que hay que hacer en esta ciudad. Por lo tanto, yo reflotaría una vieja idea, que es a través de nuestros muy buenos empleados municipales y con muy pocos recursos generar una... No es una empresa, es una empresa propia municipal de pavimento con una planta hormigonera, es muy sencillo, no es muy costoso, es una tecnología muy fácil de aplicar porque se viene haciendo hace más de 70 años el hormigón. Por lo tanto, está bien, no se van a hacer 50 cuadras por mes, pero paulatinamente se puede ir haciendo, de a poquito también se avanza. De hecho, lo hemos hecho en un periodo de allá por el 96, que hicimos más de 200 cuadras de pavimento con empleados municipales. Las colectoras cloacales, que estábamos hablando de las cloacas, la hicieron los empleados municipales. Una zanja de más de 7 metros, que seguramente está, muchos están hoy
con José Luis, y a lo que me refiero es, si repotenciamos el capital humano que tenemos en la municipalidad y lo dotamos de recursos, se va a poner en marcha quizás la empresa pública más importante que hay en esta ciudad, que es el municipio. Y el segundo tema que a mí me preocupa en cuanto a los servicios, por supuesto los hospitales, no soy un especialista, sé que el principal efector, todos mis hijos nacieron ahí, todos estamos muy ligados al hospital, yo soy de Quequén, por ahí la maternidad es un tema que bueno, ahí estamos los quequenenses luchándola, pero bueno, la veremos cómo la vamos a llevar adelante. Pero sí, hay un tema que por ahí me gustaría, que es el tema del agua potable, es un recurso no renovable, nuestras próximas generaciones de hijos van a tener problemas con el agua, por lo menos creo que deberíamos empezar a debatir cómo empezar a racionalizar el uso del agua. No estoy hablando del uso domiciliario nuestro, del consumo, estoy hablando de las piletas de natación, de los lavaderos, creo que habría que hacer un sistema ahí que por lo menos sirva para mantener el servicio actual del agua. Y después, otra de las cosas que decían los compañeros, es fundamental para la obra pública y para los equipos modernos que necesita el hospital, tener ayuda financiera y económica de los gobiernos provinciales y nacionales. Por lo tanto, creo que esta ciudad, si quiere tener obra pública grande y quiere tener tecnología en sus hospitales para nuestros hijos, tiene que entender que hay que apoyar al Frente de la Victoria porque va a ganar las próximas elecciones. Nada más. ¿Alguno de los tres quiere ampliar algo más? Sería muy poquitito porque ya estamos en la hora, sería un final entonces. Bueno, les agradecemos muchísimo, creo que hemos cumplido a grandes rasgos, salvo la pequeña traición de los servicios públicos, después hemos cumplido este debate, lo van a poder escuchar por 102.7, frecuencia habitual. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Una salida rápida y efectiva al comercio internacional. Veinte años aportando confiabilidad y previsibilidad a la cadena agroexportadora del país. Puerto Quequén. Profundamente operativo. Si la vida fuera un juego, controlar a las plagas sería así de fácil. Por eso, en la vida real, para ayudarlo, estamos nosotros. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos malos se hacen.